Chacho, sí, parece. Ah, Muy no. buena la noche. Ah, no. Vale, gracias. Hacemos un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, está en la página 78. No, página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en su concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, San Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte,
destrucción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se apacigüen, que se disipen, Shintin Kuruyesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Sangye Shiva.
Tratamos de establecer ahora una buena motivación, ya que hemos generamos una buena motivación de que escuchamos estas enseñanzas para alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, y así poder ser capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Miguel Rey, Coranqui, sobrinosa. Carmen Rosa. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo unas recitaciones del mantra del Buda de la medicina. Como hace un momento lo decía, me dijo Migue de su sobrino, que no me acuerdo si lo iban a operar o lo van a operar. Ya lo han operado. Y entonces, para que su pronta recuperación. Y también para Carmen Rosa, que también la han operado de los ojos. Y así como ahora mencionamos unos nombres, o también el amigo de Pedro que se rompió la cadera, así como ahora mencionamos nombres, y cada uno también tiene sus conocidos que también están pasando por enfermedad, o desconocidos que también están pasando por la enfermedad. Así que esta recitación de estos mantras del Buda de la medicina los dedicamos en especial, pues, para todas aquellas personas conocidas como desconocidas que están enfermas, para que ojalá puedan rápidamente recuperarse de esa enfermedad. Y en el caso de aquellos cuya enfermedad, pues, no tiene cura y van a
tener que morir, pues que ojalá durante ese proceso de enfermedad no sea muy difícil y cuando llegue el momento de su muerte, pues que lo puedan pasar bien, sin temor, sin miedo y con una mente apaciguada y tranquila. Algunos puedan cuestionarse cómo es posible que con el hecho de recitar unas oraciones o en este caso de recitar unos mantras, ¿cómo es posible que se van a curar de sus enfermedades? En realidad, a veces, si se curan o no se curan, eso no lo podemos ver, pero sí que podemos saber que nuestra oración, los mantras que recitamos, definitivamente les va a beneficiar, de una manera u otra, pero les está beneficiando nuestra oración. Porque gracias a ellos estamos haciendo estas oraciones. Gracias a ellos estamos haciendo algo meritorio. Estamos acumulando virtud. Y como ellos son la fuente que nos inspiraron para hacer estas oraciones y acumular esta virtud, ellos también se benefician de las virtudes acumuladas por nosotros. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate so. La página para los que no se sepan la, el mantra de Buda Medicina, déjame ver porque yo tampoco sé. Número 206. Voy a mirar si está. Como tengo otro libro. Sí, es correcto, 206, sí. Página 206. Vamos a hacer 7 juntos y luego ya hacemos cada uno en silencio más rápido. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha.
Tayanta, me canse, me canse, maha, me canse, me canse, raza, samunga, de soa, que va de niño, doda, me ve, llevo, doyuna, doa, se llama, leva, te salambo. Карсеур, Манзу. Дома, Ружусиад. Кегал Зинжусиаре. Не Мидзан Пенжотуяре. На тема имбо Цобахаги Чудосиаре. Тендеги Тондала Манзу Ружусия Морис. Руа. El hecho, para recordarles, que el hecho de que estemos ahora mismo aquí reunidos no es con la finalidad de cuestiones de país o políticas o de esta ciudad donde nos encontramos. Ni tampoco estamos reunidos para buscar tener mayor en cuestiones de negocios para tener más riqueza, y ni tampoco estamos reunidos con alguna otra finalidad más mundana en relación a lo que hacen a grupo de amigos o de asociaciones y demás. Entonces, ¿cuál es la razón que nos ha llevado a juntarnos ahora en este lugar? Y yo creo que Pedro nos puede dar la respuesta. Pero bueno, estamos para aprender el Dharma. Che, Yanda. Sí, repite. Bueno, para aprender el Dharma. Che, yango reza, yangyegi chetu. Re, ta che jansi nanda, rangi, so, tendon drupsi, tendon, tiki, tembe tansi drupsi, tendon, tuya tanda rurushya brisi. Sí, o también podemos decir, estamos aquí para, con la finalidad de nuestro propio bienestar, de encontrar nuestra propia felicidad. Por un lado, para encontrar ese bienestar en esta vida, y por otro lado, encontrar ese bienestar dentro del contexto del Dharma, de las enseñanzas. Y para ese bienestar dentro de lo que es las enseñanzas, nos hablan de obtener tres niveles, los pasos que damos a través de estos tres niveles de adiestramiento, y es cuando entra el adiestramiento de la persona más inferior, el adiestramiento de la persona de capacidad media y el adiestramiento de la persona de capacidad superior. El objetivo, esos adiestramientos, es con el objetivo de estar bien en esta vida, de encontrarnos bien. Y con esa finalidad estamos aquí, de
poder ser felices. Ahora, es de nuestra parte si lo conseguimos o no. Así que para encontrarnos bien en esta vida, ese bienestar en esta vida, pues es principalmente a través de ayudar a otros, de beneficiar a otros, de proteger a otros. Porque cuando nosotros actuamos así, estamos consiguiendo nuestro propio objetivo, que es ser felices en esta vida. Y la felicidad que se busca dentro del contexto del Dharma o las enseñanzas es algo que está todavía, es más allá todavía, esa felicidad que va más allá de esta vida. Entonces es la manera en la cual para conseguirlo es trabajando con nosotros mismos, trabajando con nuestra propia mente y con nuestra propia conducta. Conseguir ese bienestar, esa felicidad, es a través de nuestro propio trabajo, con nuestra propia mente. Es decir, si nosotros somos capaces de hacer ese trabajo interno, entonces incluso aunque la situación sea muy mala, como estar en pobreza total, sin tener nada, si hay realmente ese adiestramiento mental, ese control de nuestra mente, ese trabajo interno, incluso entre una situación tan desesperada de pobreza total, se mantiene una mente feliz, continúa siendo feliz. También, aunque se tenga una enfermedad muy, muy grave, o incluso toda la vida se pase enfermo y esa enfermedad solo va en aumento, si hay un trabajo interno, a pesar de esa situación de enfermedad, sigue siendo feliz. Es decir, cualquiera que sea el problema, si hay un trabajo interno personal, cualquiera que sea el problema, no le afecta, no va a cortar con su bienestar y felicidad, a pesar de las circunstancias. En cambio, cuando no hay un trabajo interno, puede que el problema sea mínimo, pero como no hay ese trabajo interno, ese trabajo con la mente, entonces, aunque sea pequeño el problema, aunque aparentemente no es nada, para ellos lo convierten en algo tan, tan extremo, tan grave, que luego, por esa razón, enloquecen o incluso los lleva al suicidio. Y precisamente para que podamos tener ese bienestar, que a pesar de las circunstancias, mantener ese bienestar, esa felicidad, ¿cómo es que debemos de trabajar con nuestra mente? Mm-hmm.
Pues es, se consigue cultivando los pensamientos adecuados. ¿Y cómo se trabaja con los pensamientos de nuestra mente? Pues generando convicción en la ley de causa y efecto. Y para ello es importante estudiarlo, analizarlo, hasta que llegue un momento en que realmente estamos convencidos de esa ley de causa y efecto. Y cuando hay esa auténtica convicción en la ley de causa y efecto, cualquier problema que se presente, sabremos llevarlo con tolerancia, con paciencia, sin que realmente nos afecte tanto, cualquiera que sea el problema. Muchas veces, cuando no hay ese trabajo de nuestros pensamientos, cuando surge un problema, aparte del problema, le agregamos todavía más la preocupación. Y esa preocupación lo único que hace es empeorar ese problema. Es como, sin sentido alguno, sufrir más sobre ese problema, pasar lo peor sobre ese. Es como crearnos todavía más problemas sobre ese problema debido a que no controlamos nuestra mente y estamos generando pensamientos de preocupación. Por eso es tan necesario que para combatir eso, ir creyendo, convenciéndose a sí mismo de la ley de causa y efecto. Ahora entenderás qué dice Gisela. Y lo vemos en nuestra sociedad cuando hay quienes pierden el trabajo, hay personas que tienen problemas familiares, hay otros que tienen problemas económicos. Y sí, hay una situación difícil, pero cuando uno se preocupa y se angustia por ello, esa preocupación, esa angustia es infelicidad. No estás bien, no te encuentras bien. Estás creándote a ti mismo malestar e infelicidad. Y hay que preguntarse si esa preocupación que me estoy generando realmente es útil, entonces solucionaría mi problema. Conseguiría trabajo por preocuparme, o por preocuparme y angustiarme me llevo bien con la familia, no hay problemas familiares, o por preocuparme resuelvo mi problema económico. Pero por propia experiencia sabemos que la preocupación no está solucionando ninguno de nuestros problemas, al contrario, solo nos están creando más malestar, más infelicidad. Y esa preocupación innecesaria hacia los problemas que nos crea más malestar hace que luego se nos ponga el pelo blanco antes de tiempo. Es verdad que con la edad pues se nos pone el pelo blanco, pero por la preocupación antes de que nos toque ya tenemos el pelo blanco. Pero no es para Pedro, porque Pedro ya llega a una edad en donde, pues sí, ya uno tiene que tener pelo blanco. Pero ¿qué pasa con aquellas personas jóvenes que ya tienen sus canitas? Uh-huh.
tanda mengi simre che ne otu che bris de de simre che ne ne pendo yindo so so ji gabunyi bulo robo chenda simre chiro robo chi sono robo chi gro was ne kam yese de jis se ge maro de se ge ndo mendo ta maro so ta je chi da ha gro was de simre che ne pendo ji mengi de ta ma chi su ge so wa ta de kam ne ya de kare se ne maro so do ste de ji ge ta le ga yina 내가 공기 레웅티네 비베서 그랬어. 이제 거리나 지금 밀파 지금 소소 지금 노자송 소소 파샤지 칼로고 열었어. 근데 먼저 너도 첨부했어. 어? 나 돈도 깬 좀 리베스는 깬 인지르스 깬 말에서 또 말스. 이나 자의 주디 소소 사브레스. 어? 소소 사네. 소소 참아 지금 내일 전에 되게 저부 두스 바브레. 이 바도 단도 지금 가서 오르간주 개바 도지케야도 마선으나 바 찌가 양르도스 니야 양르도스 강에를 쳐도 가하르를 겁나 이네 야구유지르스 리베스 비주 게이츠르스 에스토 O también, a veces todavía estamos muy jóvenes y ya nos empiezan a salir las arrugas antes de tiempo. Arrugas prematuras. O se nos cae el pelo y nos ponemos ya sin pelo antes de tiempo. Y eso es porque sin sentido alguno nos preocupamos. Nos preocupamos y la preocupación es que no tiene sentido alguno, no tiene objetivo alguno. Porque si la preocupación fuera de utilidad, entonces ya le decimos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, por favor, preocúpense, preocúpense mucho, porque entre más nos preocupamos, más angustia tenemos, más solucionamos nuestro problema. Pero no es así, no se soluciona nada, no se resuelve nada, solo se empeora la situación. Entonces hay que pensarlo, hay que pensarlo, analizarlo nosotros mismos, ver cómo nada se soluciona con la preocupación. Y que, de hecho, es verdad que a veces podemos decir, bueno, me han despedido del trabajo y fue por culpa de esta oficina donde yo estaba trabajando, o una persona en específico es el culpable de que me despidieran, o esta persona en específico es el que me ha causado todos estos daños y padecimientos por los que estoy pasando. Y solemos culpar a otros de nuestras situaciones que vivimos. Y eso es un grave error. No quiere decir que a lo mejor, sí que fueron la condición que dio lugar a algo. Pero la causa raíz de que yo me encuentre en esa situación es porque en el pasado yo hice algo que no era correcto. Y el resultado de esa acción incorrecta ahora madura. Me llega a mí en forma de dificultades, de problemas o del despido. La otra persona o la oficina que me despidió es simplemente la condición que hizo madurar algo que yo hice en el pasado. Entonces, en realidad es empezar a ver que esas dificultades que se me presentan en la vida, yo las creé. Y son acciones que llevaba a cuestas, como si tuviera una mochila donde estoy cargando esas acciones negativas y que en su momento van a madurar. Y cuando maduran esas acciones negativas, es como sacar algo de nuestra mochila. Y entre más sacamos de nuestra mochila, más dificultades, más cosas sacamos de la mochila, más ligera se vuelve nuestra carga. Por lo tanto, con cada problema que vivimos deberíamos sentirnos felices y contentos porque una carga menos que llevamos a cuestas. ¿O no lo crees así, Pedro? Qué muchos. Can't
Es simplemente para que lo pensemos por nuestra cuenta, para que no, si Geshe-la lo comenta ahora, no es para quitarnos el tiempo o para distraernos en otra cosa, sino porque es algo que tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, y es empezar a encontrar ese sentido, esa lógica, cuando nosotros lo estamos pensando y analizando, cómo lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras acciones pasadas. Y es como si esas acciones que hemos acumulado, como si van a madurar, y hasta que maduren las tenemos guardadas, y están como en una mochila que llevamos cargando. Y que en algún momento pues madura en forma de dificultades, entonces es como esas acciones negativas que tenía acumulada. Supongamos, llevaba una mochila de 50 kilos. Al madurar ya una situación difícil, ya 10 kilos me he quitado de encima, ya, entonces ya llevo solo 40 kilos. Ya va más ligera mi carga. Y luego, en otro lugar, en otro momento, vuelvo otra vez a madurar, madura algo, entonces significa que otros 10 kilos menos que llevamos a cuesta. Por eso es que ver que nos estamos quitando esa, al vivir dificultades, esa carga que llevaba a cuesta, que tenía pendiente, ya están madurando, ya salieron, ya no los llevo a cuestas. Y es verdad que no lo vemos, no vemos cuántas virtudes hemos acumulado ni cuántas negatividades llevamos acumuladas de vidas pasadas y de ahora. No lo vemos. Pero todas estas virtudes o no virtudes que hemos acumulado y hemos acumulado de toda variedad, en su momento van a madurar, van a traer su resultado. Y se puede entender cómo lo que estamos experimentando es resultado de nuestras propias acciones. Y hay muchas situaciones que nos pueden servir para analizar, como por ejemplo, hay personas que están en un ambiente donde hay una enfermedad contagiosa y casi todos se contagian, pero hay casos a veces de que uno no se ha contagiado, está en las mismas circunstancias, conviviendo con la misma gente, unos se contagian, otros no. ¿Por qué? La condición para contagiarse de esa enfermedad es la misma. Sin embargo, uno sí se enferma, otros no se enferman. Y es porque si uno no ha creado la causa, entonces, aunque las condiciones se presenten, no experimenta el resultado. Por eso vemos, así como hablamos de este caso de una enfermedad, hay quienes se enferman, pero también quienes no se enferman,
estando en las mismas condiciones de contagio es porque algunos sí que han creado las causas para enfermarse, y una vez que se presentan las condiciones, como la causa está ahí madura y se enferma, pero hay otros que no han creado la causa y por lo tanto, aunque las condiciones estén presentes, no experimentan la enfermedad. Y así como este ejemplo, hay muchos otros ejemplos que nos tienen que llevar a convencernos de esa relación causa-efecto, causa-resultado, porque es la manera en cual nos está beneficiando a nosotros mismos. Como por ejemplo, también hay casos de personas que estudian mucho, que llevan una formación muy intensa, mucho sacrificio, y al final no consiguen un buen puesto de trabajo, a pesar de todo el esfuerzo y formación que llevan por detrás. Sin embargo, hay personas que se han pasado la vida relajadísimas, sin esforzarse mucho, y les salen unos puestos de trabajo de maravilla. Y dicen, ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? Presentándose unas condiciones y otras, pues porque también depende de las acciones que nosotros hayamos acumulado. Y no estoy hablando de las acciones que hemos hecho únicamente en esta vida. Hemos hecho acciones también de vidas anteriores que maduran. ¿Mm? Ini tega nala lobjon xe na ta mangu xibu yo res. Ini nubjo mila loya tuzuya yo ma res. Ini tega mangu ta jik mangu mangu ji ta geyi tola yo ma res. Ini dinda songza dinda pa nganzo tungzo gyubo del samda karirindu takzaya xe ni. Ini singi dinda au dinda ji insari dinda ji miye xe gudu. Y para ello nosotros también tenemos, hay muchos libros donde nos ponen varios ejemplos, donde nos ponen también ese análisis, esa reflexión. Entonces nosotros deberemos procurar estudiarlos, leerlos, reflexionar. Y hay muchas historias en los textos, encontramos muchas historias que reflejan esa relación causa-efecto. Y esas historias no son simplemente para que nos relajemos con una lectura o para que la pasemos bien, es para reflexionar, para analizar y también ver nuestra realidad. Las situaciones que vemos también son situaciones para reflexionar y ver esa relación, tratar de ver esa relación causa y efecto. Y entre más situaciones vamos investigando, analizando, reflexionando, llega un momento en que se va interiorizando dentro de nosotros, hasta que llega un momento en el cual realmente desde lo más profundo de nuestra mente hay esa convicción, esa seguridad de que existe esa relación causa-efecto. Y lo que vivimos es resultado de nuestras propias acciones, de algo que hemos hecho, que se vuelve causa para las experiencias que tenemos. Pensándolo así, viéndolo desde lo más profundo de nuestra mente, entonces hay una, ahí nos estamos beneficiando. Ahí nos está ayudando incluso para el bienestar en esta misma vida. Y está este ejemplo también de si nosotros tenemos una alubia y la ponemos, la dejamos, hay una tierra que está está totalmente seca. No la regamos, no le ponemos abono, no la metemos en la tierrita, no le prestamos más atención, la dejamos ahí en un lugar totalmente seco, abandonado. Sin embargo, decimos que crezca, que salga un brote. No importa con qué fuerza lo pensemos, con el deseo tan fuerte de que salga un brote, si no ponemos las condiciones, por más que sea nuestra pedir que salga, nunca va a salir. Y este ejemplo es, tenemos la causa, tenemos la alubia, pero para que esta alubia realmente traiga un fruto, para que madure, hace falta también las condiciones.
Tawa chudan, yugiro, mumbujigumindu was. Oh, the geag, son, the gen, the tenaya, the dead gen, the madavis. That gen, sonaya, judimaza, in a yugumumumumumu madavis. O también puede que nosotros tengamos una tierra que está bien abonada, bien preparada, y constantemente le estamos echando agua, agua, pero no hemos plantado nada. No hay ni una sola semilla en esa tierra. Entonces, por más que nosotros pidamos que salga algo, que brote, que salgan brotes, pues será muy fuerte nuestro deseo, muy fuerte nuestro pensamiento, pero si no está la semilla, aunque las condiciones sean perfectas, si no hay una semilla, no va a brotar nada. Pues lo mismo sucede, puede que las condiciones estén ahí completamente perfectas, pero si la causa raíz no está presente, aunque las condiciones lo estén, no hay madura, no madura nada. Entonces, aunque las condiciones estén presentes, si uno no tiene la causa, no se encuentra con ese resultado. Y estoy hablando de situaciones que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. De la misma manera, son los problemas que se nos presentan en la vida. Dice, cuando nosotros nos encontramos con algún problema, es porque la causa y la condición se han presentado. Porque si nosotros no tuviéramos la causa que nos llevara a madurar, a experimentar ese problema, aunque las condiciones sean perfectas, no maduraría. Es como el ejemplo que hace un momento explicó. Puede que la tierra esté bien abonada y estamos echando agua, agua, agua. Está en las condiciones perfectas, pero si no está la raíz, entonces, por más que las condiciones sean maravillosas, no va a salir nunca un brote, porque no hay una raíz. Lo mismo sucede con nosotros. Si tenemos un problema, es porque no solo las condiciones se presentaron, sino porque también yo tenía la causa para vivir ese problema. Yo en el pasado cometí un error, una falta, y entonces, pues, madura. Se presenta, nada más se presentan las condiciones, pues esa causa madura. Es decir, hay una causa que yo creé, la condición se presenta y esa causa da un resultado, fructifica y madura en forma de problema. Entonces, es para que uno se dé cuenta de que las causas se presentaron, las condiciones se presentaron y la causa raíz, las faltas que cometí, los errores que cometí en el pasado, al presentarse las causas, pues maduran en forma de esos problemas. Si yo no las hubiera creado, si yo no hubiera cometido esas faltas, esos errores, aunque las condiciones estuvieran presentes, no maduraría, no experimentaría ese problema, porque no hay, ¿qué va a madurar si no hay esa causa creada en el pasado? Es para que nosotros lo reflexionemos y pensemos en esa relación causa-efecto. Y así darnos cuenta también que si hay esa causa, si hay ese problema, es porque yo creé la causa. No solo las condiciones, hay una causa que yo creé en el pasado y están las condiciones, pues maduran.
para que nosotros no nos dejemos llevar por la preocupación, ni tampoco empecemos a molestarnos y a culpar a unos y otros, este es el culpable y me enfado con este, buscando responsables y culpables de nuestra situación, porque a fin de cuentas ellos fueron la condición, pero el hecho de que yo viviera esa situación es resultado de mis propias acciones, de las propias causas que yo mismo he creado. Para que nosotros tomemos la responsabilidad de nuestros propios actos y dejemos de culpar a otros de las situaciones que vivimos. Otro factor que también nos lleva a pasarla mal, a sufrir, es la insatisfacción y el exceso de deseos que están en nuestra mente. Y por esa insatisfacción, por querer más y más y más, es lo que nos lleva a, por ejemplo, y Gisela siempre suele poner estos ejemplos de separarse constantemente de la pareja. Se cambian de pareja como si se estuvieran cambiando de ropa, con una facilidad y una frecuencia, pero también eso les causa daño, les causa conflicto, y por eso luego terminan visitando al psicólogo, al psiquiatra, porque eso también trae sus inconvenientes. Entonces, el hecho de estar pasando constantemente por esas situaciones es debido a la insatisfacción, al deseo de querer más, mejor, y no sentirse satisfecho con lo que ya se tiene. La insatisfacción es estarnos creando más problemas, involucrarnos más cosas, más problemas, más conflictos, y eso no nos va a ayudar en nada. Así que, bueno, esto ya lo han escuchado muchos antiguos estudiantes, que Gisela siempre habla de este ejemplo de, en la actualidad, la insatisfacción nos lleva a cambiar de pareja como estar cambiando de ropa, y eso nos está trayendo más problemas, más infelicidad. Así que es empezar a ver cómo la insatisfacción nos trae más conflictos, más problemas. También con lo de las parejas, si no se encuentra esa pareja, no hay por qué preocuparse tampoco por si se tiene pareja, como si no se tiene pareja. Si no nos encontramos con nuestra pareja, es porque no vale la pena preocuparse por ello ni angustiarse por ello. Si nosotros hemos creado las causas de encontrarnos con una pareja,
en el momento en que se presenten las condiciones, va a madurar esa causa que hemos acumulado en el pasado. Pero si no hemos acumulado la causa para tener pareja, aunque se presenten las condiciones, no vamos a encontrarnos con ello. Entonces es para aprender a no preocuparnos demasiado por las cosas, por las situaciones, de decir no tengo pareja y preocuparse. Solo te está creando más malestar y más infelicidad. Y aprender a sentirse feliz en la situación en la que uno se encuentra, de soltero o con pareja, y también satisfecho con las condiciones que tenemos, con los medios de vida que tenemos, no quiere decir que nos abandonemos y no hagamos nada con el propósito de estar contentos con lo que tenemos. Por supuesto que hay que seguir trabajando, seguir esforzándose, seguir buscando procurar estar mejor y demás, pero sin que esté acompañada esa insatisfacción, porque cuando hay esa insatisfacción hay un deseo de querer más y más y no estar contento con lo que tenemos, y eso nos lleva a preocuparnos, a angustiarnos, hay un estado mental que solo nos hace más infelices, nos trae más malestar. Por eso es importantísimo cultivar la satisfacción. Cuando se mete yo, Rama, Jimea, Maji, Tade, Maranzo, Tunjo, Yurimas. Y también es importante en esta vida cultivar la paciencia. Cuando uno consigue tener esa paciencia, es feliz y hace felices a los demás. Cuando uno no tiene esa paciencia, se enfada con mucha facilidad. Y el enfado, ese estado de enfado, uno mismo que está enfadado, no se encuentra bien, no es feliz y tampoco hace felices a los demás. Así que es importante, y lo podemos ver con nuestros ojos, la importancia de cultivar la paciencia. Y cultivar esa paciencia comenzando con cosas pequeñitas, sencillas, que podamos ir cultivando esa paciencia y no caer en la actitud de a veces suceden cosas insignificantes o a veces pasan cosas que nos molestan y ya se nos ve la cara con enfado y se nos ve ya, nos ponemos rojos. No hemos dicho nada, pero estamos molestos y nos ponemos rojos. Y ver que ese tipo de actitud no nos ayuda en nada. En cambio, cultivar la paciencia cada vez que podamos, en las circunstancias que podamos, es algo que realmente nos está beneficiando en esta misma vida, tener paciencia. Y por supuesto, también nos va a beneficiar en las vidas futuras. Os voy a contar una historia pequeñita. Es la historia de una persona que estaba en la montaña meditando. Y bueno, una persona andaba paseando por ahí, se encontró al meditador y le preguntó, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y el meditador le dijo, yo estoy meditando en la paciencia. Y entonces el que paseaba por ahí le dijo, si de verdad estás meditando en la paciencia, pues come mierda. Y entonces el meditador se enfadó tanto que cogió una piedra y empezó a perseguirlo para golpearlo. Entonces, como verán, la paciencia no se cultiva así. De verdad, la paciencia, para poder cultivarla, necesitamos algo que la altere, algo que nos moleste.
Y pongamos este ejemplo, una pareja donde la mujer tiene mucha paciencia o está cultivando la paciencia y el marido se enfada con mucha facilidad y siempre está buscando pelea y discusión. Pero si la mujer realmente ante esa situación cultiva la paciencia, entonces el otro va a decir y pelear y discutir, pero ya no contesta porque realmente está cultivando la paciencia y no le afecta lo que esté diciendo, no permite que le afecte, entonces no contesta. Se queda y sigue haciendo sus cosas. ¿Qué va a pasar? Que en un momento el otro se va a cansar. Ya, como no le contestan, no le responden, pues entonces se cansa. Y deja la pelea, deja la discusión. Y poco a poco, como no hay nadie que le conteste, pues poco a poco empieza a pacificarse, poco a poco empiezan a cambiar la situación, las cosas, porque ve que no hay respuesta. En cambio, si el hombre se enfada con mucha facilidad, pero la mujer también se enfada con mucha facilidad, no aprovecha esa situación para practicar la paciencia, entonces el hombre le discute, ella responde, le discute, responde, discute, y es un cuento de nunca acabar. Y no solamente el malestar que esta pareja entre ellos están padeciendo, sino que los chillidos se vuelven cada vez más grandes, que todos los vecinos, la gente de alrededor, pues también se siente afectada. Llega un momento en que ya le duelen hasta los oídos de estar escuchando tanto chillido, tanta cosa. Por lo tanto, esa actitud de enfado, de molestia y de contestar solo les está afectando a ellos mismos y está afectando también a los demás, a quienes les rodean. En cambio, si la mujer cultiva paciencia, poniendo el caso, también puede ser el hombre, cultiva la paciencia, entonces ya no hay fuente de discusión, ya no hay responde, ya se contesta menos y menos y menos, llega un momento en que se empieza a pacificar la situación. Pero claro, para poder cultivar o para poder adiestrarse en la paciencia, hace falta esa situación que te altere, esa persona que te altera, que te molesta, para que puedas adiestrarte en la paciencia. Si no, ¿qué otra manera tenemos de cultivarla? Incluso también si lo vemos, si los padres son personas que cultivan la paciencia, la bondad, entonces los hijos también lo ven. Y por esa familiarización de esa actitud, ellos también van cultivando esa actitud de paciencia, bondad y demás. Pero si los padres se enfadan con mucha facilidad, ellos también aprenden eso, a enfadarse. Y es con lo que se están familiarizando. Por eso hay que ver las cualidades que tiene la paciencia. Y también hay que ir pensando y reflexionando en el amor, en la compasión. Porque claro,
nos dicen, y nosotros mismos lo sabemos, hay que ser buenos, hay que ser buenos, hay que tratar de comportarse correctamente. Pues precisamente para ello, para que podamos realmente ser buenos, para que podamos tener un buen comportamiento, hace falta cultivar ese amor y esa compasión. Viendo las cualidades, los beneficios de una conducta buena, una conducta correcta, convenciéndonos a nosotros mismos, entonces estamos viendo las desventajas de una conducta incorrecta. Y ese análisis, esa reflexión, nos lleva a ir cesando ese comportamiento erróneo. En resumen, lo que nos dice el budismo es: uno mismo puede ser su mejor ayuda, pero uno mismo también puede convertirse en su peor enemigo. Y esto yo creo que es igual para todos. Independientemente si uno se siente budista o no se siente budista, si lo es o no lo es, independientemente de eso, es algo que existe en nosotros, poder ser nuestro peor enemigo o nuestra mejor ayuda. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser nuestra mejor ayuda, pero también podemos ser nuestro peor enemigo? Pues independientemente de si uno cree o no en la liberación del samsara, si lo hace para liberarse del samsara o no, independientemente de ello, el hecho de que uno pueda salir del samsara o el hecho de que uno pueda tener un buen renacimiento, no es que exista alguien afuera que diga: te he visto cómo te portas y yo creo que tú eres una buena persona, así que como me caes bien te voy a llevar a salir del samsara o te voy a llevar a ti a obtener un buen renacimiento y demás. No hay alguien allá afuera que nos coja de la mano y nos lleva a un lugar precioso. Como tampoco hay alguien allá afuera, ajeno a nosotros, que diga: tú te has portado mal, entonces a ti te voy a coger y te voy a arrastrar a los reinos inferiores o a experimentar mucho sufrimiento. Es decir, no depende de alguien ajeno a nosotros, sino es el que podamos estar bien, el que estemos mal, o el que podamos tener un buen renacimiento o un mal renacimiento, únicamente depende de nuestras propias acciones, de lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestro habla, con nuestros pensamientos. Si nosotros, con nuestra palabra, con nuestro cuerpo físico, con nuestros pensamientos, tratamos de cultivar la bondad, tratamos de comportarnos bien, entonces en el futuro vamos a tener un buen nacimiento, vamos a tener buenas condiciones y demás. Pero si nuestras acciones de cuerpo, palabra y pensamiento son negativas, entonces nosotros mismos estamos creando las causas para experimentar malestar, sufrimiento. Por lo tanto,
el estar bien o mal, el encontrar bienestar o malestar, no depende más que de nosotros mismos, de nuestras propias acciones de cuerpo, palabra y mente. Y a pesar, independientemente de las condiciones, sean condiciones buenas o malas, es nuestro comportamiento lo que determina lo que vamos a experimentar en el futuro, bueno o malo. Bueno, rangi tidu, rangi lakwa yus, rangi tidu, rangi lakwa rale de aris, pechana mangu tungri yus, rangi tidu, rangi lakwa yus, kibu suna sosuri, dubu suna sosuri yus, da, ki mahon balba, dijine, dijine raha xena, da, longa yusum di sangbo shol tungu yu aris, da, te madang jia longa yusum di, kane mahon balba, doya dijish, do, kibushindu, longa yusum di, badi, chaha mahinba shol tana, da, khabshikalo aris, da, dindri maji sa dosu yu aris. También lo vemos mucho en los textos que nos dicen el ser feliz o el sufrir está en nuestras manos, únicamente en nuestras manos, la felicidad o el sufrimiento. Es decir, la felicidad, el sufrimiento, lo creamos cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser felices, estar bien, ser felices en el futuro, pues eso depende de que nuestras acciones sean correctas, nuestras acciones de cuerpo, de palabra, de pensamientos. Si son buenas, estamos creando nuestra felicidad. Si nuestras acciones no son buenas, son incorrectas, negativas, pues entonces estamos creando lo opuesto a felicidad. Estamos creándonos a nosotros mismos malestar y sufrimiento. Por eso se dice, la felicidad y el sufrimiento está en nuestras manos. De lo que estamos hablando, en resumen, es tratar de ver la importancia de ser buenos, para ver la importancia que tiene para que nosotros queramos hacerlo y procuremos ser buenas personas, tener un buen comportamiento, porque eso va a traer felicidad y felicidad tanto ahora como también felicidad para las vidas futuras. En cambio, si nosotros seguimos un mal comportamiento, es alejarnos de esa felicidad. Así que, como seres humanos que somos, tenemos la oportunidad de crear las causas para nuestra propia felicidad. Lugona Shevina, that Rogene, a patch of Shingiris, or Machine Humor, Lugona Sum Cigaris, Margona Shisigris, Egona Sums, that Rogerina, or that Migitus, or together, Sungugar, Gera would Chimjana, Pesazi, Gera would Chimda Tumbaris, and me, Monsieur Tumba, or this Huris. Esa bondad también es una bondad que no solo sea externa, sino que es interna también. Eso acompaña esos pensamientos de bondad. Por eso que se vea esa honestidad de lo que hacemos, que va en relación a nuestro pensamiento bondadoso. Y hablamos de tratar de comportarnos bien, de ser buenos, pero para explicarlo mejor... nuestro comportamiento que sea adecuado con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos, que sería evitar cometer las 10 acciones no virtuosas, que de hecho van muy de la mano de lo que son las normas sociales o las leyes y que marcan ese buen comportamiento. ¿Cómo? Chuca, ¿eh? 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 ¿Eh?
sangushya de res sangushya ba ini drebu tele ne dumhi zane ngu ma res ta su su dang da na ne ne ta sangbu ma je ben drebu tele ta dumhi ji ngu res sangushya ben drebu tele ini dumhi zane ngu ma ngu zo ma de ya dumhi re de ya de de wa re de 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 wa yong gu ina ta lo ma yu sangushya de pe ma se be ke shi mu res. Por lo tanto, lo más importante es procurar ser buenos, tener una buena conducta. Porque si nosotros tratamos de seguir una buena conducta, entonces no va a haber, no estamos creando causas para sufrimiento. Y no, un buen comportamiento no va a traer sufrimiento, no va a venir sufrimiento. En cambio, si nosotros nos comportamos de manera errónea, negativa, esa va a traer sufrimiento. Tiene que quedar claro que toda infelicidad, todo malestar, todo sufrimiento es producto de acciones no virtuosas. En cambio, toda la felicidad, bienestar, es resultado de acciones virtuosas, acciones buenas. Así que ver la importancia de lo que debemos evitar, acciones que debemos evitar cometer y acciones que necesitamos llevar a cabo. Por lo tanto, es necesario saber cuáles son las acciones correctas, las acciones buenas a realizar y cuáles son las acciones negativas a evitar. Pero hace falta conocerlas, hace falta investigarlas, estudiarlas, porque si no lo hacemos, es muy fácil que nos equivoquemos. Y pensando que era una acción buena, lo que estamos haciendo es una acción negativa. Así que es importantísimo que nosotros podamos distinguir entre lo que es una acción buena, lo que es una acción negativa, para así actuar con certeza en lo que debemos hacer y lo que debemos de evitar. Entonces, José, por favor, explícanos qué es una acción buena, bueno, trata de darnos qué significa una acción buena y una acción negativa. La que trae buen resultado a largo plazo, aunque a corto plazo cree malestar, es positiva. La que... ¿Más? De rebu la tene, haku y reza. Pu la de rebu ya buyona, gewa reza. Samsan la de kange yo reza, kale kabu yo regine shugla, gewa yong reza. Ta, negabda, tadu nigala, digi jingi, longa chavaji insunana, va, negabda, tadu nigala. Entonces, una acción buena, una acción correcta, es aquella que a corto plazo te trae bienestar, felicidad, y a largo plazo también te trae bienestar y felicidad. Entonces, un bienestar y felicidad tanto a corto como a largo plazo. También es una acción correcta, buena, aquella que
A lo mejor a corto plazo trae inconvenientes, dificultades, sufrimiento, pero a largo plazo va a traer bienestar y felicidad. Y esa es una acción buena, una acción correcta. En cambio, una acción incorrecta es aquella que tanto a corto como a largo plazo va a traer solo inconvenientes y sufrimiento. O incluso también es una acción negativa, aquella que a lo mejor a corto plazo trae cierta felicidad, cierto placer, pero a largo plazo solo va a traer sufrimiento. Es así como podemos distinguir entre una acción correcta o una acción incorrecta. Aunque de verdad entender los aspectos más sutiles de la ley de causa y efecto es algo muy, muy complejo, por lo menos tratar de entender a nivel más burdo, a nivel más general, esa relación de causa y efecto. Porque si en algo hay que esforzarnos es tratar de entender esa relación causa-efecto, aunque sea a un nivel muy, muy, muy burdo, muy, muy simple, pero tratar realmente de entenderlo. A lo mejor a largo plazo lo dejamos a un lado, pero a corto plazo... Y bueno, yo creo que queda muy claro cuando hablamos de acciones que son buenas, son aquellas que tanto a corto como a largo plazo traen felicidad, traen bienestar. Pero ¿qué pasa con esas acciones que son buenas, que a lo mejor a corto plazo traen inconvenientes, malestar, sufrimiento, pero a largo plazo van a traer felicidad? ¿Qué tipo de acciones serían esas? Es como, por ejemplo, las postraciones. Cuando nosotros hacemos muchas postraciones, claro que trae una molestia física, nos podemos hacer una herida en la frente, luego nos dan agujetas de haber hecho postraciones. Es verdad, hay un inconveniente, hay una molestia a corto plazo. Pero a largo plazo, definitivamente esas acciones van a traer un resultado positivo, un resultado de bienestar. Un ejemplo de una acción negativa, a corto y a largo plazo, las que traen sufrimiento, son definitivamente acciones negativas. Y también son acciones negativas aquellas que a lo mejor a corto plazo traen bienestar, pero a largo plazo solo van a traer sufrimiento. Y un ejemplo de ellas sería... Por ejemplo, una familia que están pasando por dificultades, que no tienen comida, entonces el padre sale a robar y sí consigue para alimentar a su familia. Y están disfrutando de esa comida y hay un bienestar a corto plazo. Pero a largo plazo va a traer inconvenientes. A largo plazo, para poner un ejemplo, los van a señalar como familia que están robando, que están haciendo, atentando contra la sociedad. Es decir, eso de lo que podemos ver. Y eso, además, con el robar y ese tipo de acciones negativas, es como si la mochila de negatividades la estuvieran llenando y llenando y llenando. Y luego eso va a madurar y les va a traer mucho, mucho más problemas de lo que están viviendo. Es verdad que el no tener para comer parece una situación muy drástica, pero hay soluciones que podemos
antes de robar, hay que buscar opciones, hay que buscar, incluso aunque sea pedir en la calle, lo que sea, pero antes de caer en el robo. Y como vosotros sois personas inteligentes, seguramente se les ocurrirá muchas otras, muchos otros ejemplos que apoyen esta, estas ideas. Y hay, vamos a hablar de cinco engaños o cinco emociones aflictivas. Por supuesto que hay muchos más que cinco, pero en el texto de una carta para una carta hacia el amigo, ahí encontramos esa es una estrofa en la cual nos habla de los cinco engaños o cinco emociones aflictivas. Dentro de esos cinco engaños están la ignorancia, el apego, el enfado. La ignorancia es una de las que hemos hablado y por supuesto que está dentro de estos cinco porque de hecho es la raíz que da lugar a todos los engaños, la raíz de los engaños, la raíz de las emociones afectivas. Pero también están el apego, el enfado, y lo vemos claramente por nuestra propia experiencia. En el momento en el cual vemos una persona que nos cae mal, solo con verla, nada más verla, ya hay algo que nos molesta, que nos altera un poco, que nos es incómodo. Y eso es el enfado, el rechazo. Eso es una emoción negativa que está como muy, con mucha facilidad surge. Al igual que el apego, nada más falta que veamos una cosa bonita, una cosa que nos agrada y ya ese deseo de obtenerlo, esa sensación de apego comienza a surgir. Es para que nos demos cuenta con qué facilidad surgen esas emociones aflictivas. Y el hecho de percatarnos de ellas es para que podamos identificarlas, conocerlas, identificarlas, para rápidamente ponerlas un alto o no seguir alimentándole y dándole más fuerza a esas emociones aflictivas. Estas son tres, y las siguientes emociones aflictivas que hacen este grupo de cinco son el orgullo y la envidia. La envidia es un engaño que obviamente se ve muy claro cómo nos afecta. El hecho de que una persona pueda tener prosperidad, le vaya bien, tenga éxito y que nos moleste, ahí notamos cómo nos estamos creando daño. Al igual que si a alguna persona le va mal y nos alegramos, eso también es algo que nos está afectando. Y ni hablar del orgullo, como el orgullo también es algo que nos perjudica. Y la importancia de contrarrestar ese orgullo, tratando de tener una actitud de humildad y tratar de llevar una vida reconociendo esas emociones aflictivas, el daño que nos causa, y también acompañarlo, como ya explico, de cultivar la satisfacción.
어다 메제 상보다 기부전이 겨야게 계시해 고민스다 그런서 편토 이러면은 미신 El objetivo es de ver la importancia de ser buenas personas y cómo ese buen comportamiento nos está creando, llevando a la felicidad, al bienestar. Ahora, si vamos un poquito más lejos, lo que ya el budismo en sí nos propone, ir todavía más allá. Bueno, entonces se enfatiza mucho la necesidad de seguir un comportamiento bueno, correcto. Pero ya dentro del contexto del budismo, que nos está planteando algo todavía un paso más allá, dice que ese buen comportamiento, dependiendo de la motivación que nos lleva a hacer esa acción, es el resultado que vamos a ir consiguiendo. Si la motivación que nos lleva a hacer ese acto bueno es que para que lo hago pues para que en el futuro pueda tener un buen renacimiento, entonces esa acción virtuosa, esa acción buena, nos va a llevar a tener un buen renacimiento. Es porque la estamos dirigiendo para ello, para que pueda tener un buen renacimiento en el futuro. También la motivación que nos puede llevar a hacer la acción es pues para que pueda liberarme del samsara. Entonces esa acción, como va acompañada de la motivación de que busca la liberación del samsara, va a traer resultado hasta que podamos alcanzar esa liberación del samsara, porque a eso la hemos dirigido, con esa motivación la hemos hecho. Y si nuestra motivación ha sido de que pueda alcanzar el estado de un Buda para que pueda ser capaz de beneficiar en su totalidad a los seres, entonces, debido a la motivación con la que hicimos la acción, entonces el resultado de esa acción virtuosa va a continuar hasta que logremos realmente la budeidad, alcanzar ese estado perfecto. Por eso se habla de la importancia de la motivación que acompaña esa acción, que nos lleva a actuar así, porque va a marcar el resultado, hasta qué resultado nos va a llevar. Y un ejemplo, si quieren, más sencillo es, por ejemplo, si damos una monedita a una persona en la calle que está pidiendo y al momento de hacer a darle ese dinero, le decimos que ojalá sea para el beneficio de todos los seres, pues esa acción el resultado de esa acción nos va a acompañar hasta que alcancemos la budeidad. O si lo hacemos para obtener un buen renacimiento, o si lo hacemos, esa monedita la damos para que pueda alcanzar la liberación, esa acción hecha nos va a llevar al resultado por el cual hemos la motivación, de acuerdo a la motivación que la con la cual hicimos esa acción.
Y bueno, para ello, pues hace falta también, pues, prestar la atención a la motivación, y para saber que cómo cultivar, cómo crear esa motivación, pues también hace falta el estudio, que lo investiguemos, lo analicemos, aunque sobre esto que todos, la mayoría de los que están aquí, que ya son antiguos, pues es algo que ya conocen. ¿O no es así, Pedro? ¿Estás de acuerdo? Si queréis hacer alguna pregunta. Ya, Nicole. Nicole, ¿quién tiene el micrófono? No es una pregunta, Karen. Quería hacer un comentario. Ale, Tiwa Mares. No necesito eso. Sí, para lo del internet. O si no, no lo hace. Que antes que venía aquí, hemos un hombre que está con el moto, que le pisaba un coche y se rompía, se partía la pierna. Y me gustaría que hacemos una... Está muy bien que lo hayas comentado. Y bueno, ya habíamos hecho el Buda de la medicina, pero podemos, por supuesto que podemos volver a repetir a la recitación del mantra del Buda de la medicina, pensando en esa persona, que es lo que nos inspira a que hagamos esta oración, y que por supuesto por ello también se está beneficiando en nuestra oración. Y así como él, hay un montón de seres que también están pasando por una situación difícil, una situación similar. Y no solo eso, ahora que viene Semana Santa y siempre se dice todos los accidentes de coche que hay, entonces también pidamos por todas ellas, estas personas. Para aquellas personas que ya tengan que irse a casa, que pueden retirarse, no se sientan obligados a quedarse. Vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina, tratar de recitar un mala tranquilamente. Kuran Kimir Ruben reza. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Página 206. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha.
Tataya ta ve canse ve canse maha ve canse ve canse rasa samunga te so gewa di nyu do da me be ge po do yu ne do a chi ya ma lu pa te sa la go pa sho Taso jini sabe que va de tendando a cura pambena que vara chisu lo santa vai tembe nimbo rendo se jisho chanjo sinjo rimbo che ma que pana que yuru si que va nyamba me vaya kone pondo que vaya Jambe bo chida ke patam kuntu sambo te ante shinte te da kundi jesu taloshi ke wa di dantam che raptu mo tu su shepe ye wa tam che ki ngo wa kala choto nabade da ki ke we sawa di kumpyante sambo che che raptu mo wa Pues hasta después de Semana Santa, hasta el 14 de abril. Sí. Thank you.